El planeta no se merece esto. La cacurria de quién sabe quién. No, recogiendo. El verde sí te cumple. El verde sí te cumple. ¡Dale! ¡Dale! ¡Escúchalo! Yo voy a votar por el verde. Sí me cumplió el verde. Sí me cumplió el verde. Sí me cumplió el verde. Sí me cumplió. Me cumplió con sus propuestas. Me cumplió que ya lo vi. Yo voto por el verde. Yo voto por el verde. No más. En el Día Mundial de la Tierra, como te decía, pretendemos hacer actividades para invitar a la ciudadanía a que tome conciencia. Hoy nos encontramos en la presa de San Renovato, arriba de la presa de La Olla, y como tú puedes ver, apenas vamos iniciando a hacer un proceso de limpieza voluntaria, y mira lo que nos encontramos: papeles sanitarios, corcholatas, botes de basura, inclusive hasta una taza de baño, ¿no? Entonces lo que estamos nosotros haciendo es tratar de invitar a la gente a que no ensucie. Hace muchos años decían que la ciudad más limpia no era la que más se barre, sino la que menos ensucia. En el Día Mundial de la Tierra, el candidato a la presidencia municipal por el Partido Verde Ecologista de México, Israel Cabrera Barrón, realizó un recorrido por la presa de San Renovato con el propósito de limpiar las áreas verdes de la zona, donde se pudo recoger una gran cantidad de inmundicia que contamina al medio ambiente. Por las zonas donde estamos tirando la basura cuando hay precipitaciones, jala esa basura y la lleva a la presa y esta a su vez se contamina. Si ustedes pueden hacer una toma de lo que es hoy la presa de La Olla, la presa de La Olla ya tiene bastante vegetación, bastante suciedad, que no es lo que debería de existir en la presa. Y aquí también podemos apreciar que el impacto humano, el impacto del cambio climático que se está generando, pues también nos ha generado una sequía. Hoy no tenemos agua, no hemos tenido agua y nos ha faltado el agua. El candidato Israel Cabrera Barrón comentó que el propósito de realizar estas acciones es concientizar a la población para que cuiden, vigilen y protejan el planeta Tierra. Lo que nosotros queremos es que la gente tome conciencia de que el planeta está sufriendo, que las futuras generaciones están en peligro y que debemos de tomar medidas drásticas ya. Todos aquellos que vienen a disfrutar de la presa de San Renovato, de la presa de La Olla, yo les hago una invitación a no tirar basura. Realizar sanciones económicas y servicio social a todas aquellas personas que tiren basura o ensucien las presas y áreas verdes de la capital son algunas de las propuestas con las que el candidato pretende llegar a la silla presidencial para reforzar la protección al medio ambiente. Todas aquellas personas que fueran sorprendidas tirando basura o haciendo este tipo de desastres en natural, en el entorno natural, tendrían que tener como sanción pagar una multa y aparte hacer labor social de limpieza, reforestación y conservación. Es decir, no solamente con pagar con recurso económico lo que mal hacen, sino también darle un ejemplo a la ciudadanía que de todo aquel que lastime la naturaleza deberá de contribuir para volver a regenerar el entorno natural. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.